En otras noticias, en Bogotá se vivió el primer festival de la lechona dirigido a familias y comensales de la ciudad, buscando la reactivación económica de este sector gastronómico en la capital. Acompañado de diferentes orquestas, se celebró el primer Festival de la Lechona en Bogotá, con más de 1000 ciudadanos amantes a este plato tolimense. Hacer este festival es reconocer primero la trayectoria empresarial de todos estos lechoneros y segundo, también ayudar en el tema de reactivación económica después de la pandemia. Son 48 los locales ubicados entre la Avenida Caracas con calle 27 y 28 C-Sur que hacen parte de la Asociación de Lechonerías de la Zona L, que le apostaron a la reactivación económica del sector con este festival. Representa más o menos entre 20 y el 25% del Producto Interno Bruto de la localidad. Somos locales, cada local tiene capacidad instalada de hacer diariamente entre 10.000 y 15.000 platos de lechona. Una combinación crocante de sabores con un toque bogotano pasa a ser un plan familiar pionero en deleitar el paladar de los capitalinos con un toque de sazón tolimense. Nos vinimos a probar la quila de la señora Marlene y nos gustó, está muy rica, está interesante, muy chévere. Súper importante que apoyemos y que patrocinen estos eventos para la industria de la lechona, para todas esas microempresas. Estamos todos alegres y nos vamos a llenar de un poquito de grasa. Ya sea acompañado de tamal, la dietética o la tradicional, este plato es muy bien recibido en Bogotá, ya que genera más de 500 empleos y recauda cerca de 132 millones diarios, siendo el motor de la economía de un gran número de familias capitalinas.